Hola amiguitos de mi canal, aquí estamos de nuevo con otro video relacionado con impresoras y ahora les quiero mostrar algo. Como pueden ver, tengo una impresora de la marca Canon, modelo G3110, una multifunción que tiene con el sistema adaptado de fábrica el sistema de tintas. Ok, ¿qué problema tiene esta impresora? El problema que tiene es que, como el cliente me comentó, es que no imprime bien los colores. Estaba haciendo un test, una prueba. A ver, vamos a ver que este papelito se queda ahí para hacer una prueba para que vean una cosa. A ver. A ver, vamos a ver aquí. Me dice que imprime, pero los colores no son los correctos, salen raros, como me sabía decir. Pero aquí vamos a ver algo. Los colores tienen que tener el color amarillo, magenta y cian. El cian sería como el color azul y el magenta sería como el color rojo. Pero aquí, como ven ese papelito, no veo. Es decir, como pueden ver en esa posición, primero es el color amarillo, está bien. El segundo color, vamos a ver que me ayude. El segundo color tiene que ser el color magenta. Y en vez de magenta es el color azul. ¿Por qué? Primero amarillo, el segundo magenta, que sería como rojo para que me entienda. Pero aquí no le da. Aquí lo que aquí se ve es que es color. A ver, vamos a ver que me dé enfoque de la cámara. Ahí está. Como pueden, el segundo color es el color azul o cian, como nosotros le decimos, es cian. Pero tiene que ser color rojo o magenta, perdón. Pero no hay. Y el tercero tiene que ser el color cian o azul. Pero en vez de color cian, yo veo como un color medio morado. ¿Eso qué quiere decir? Que el cartucho fue manipulado. No hay de otra forma para perderse. Vamos a ver que está mucho mejor ahí. Ahí está, como pueden ver. El amarillo está bien. Pero el segundo color tiene que ser el color magenta. Sería rojo, para que me entienda, pero no hay. El tercer color tendría que ser el color azul o cian. Lo cual, eso es correcto. La posición de los colores está bien, como pueden ver. A ver, si me pueden entender aquí es que el color cian es este, magenta es este y el amarillo es este. Entonces los colores están bien. Entonces, como les comentaba al principio del video, es que los colores aquí están invertidos. Entonces, ¿qué hacemos? Tal vez muchas personas dirán que aquí lo que toca es cambiar cartuchos. Pero bueno, aquí lo que tenemos que hacer es sacar toda la tinta que tenga textualmente en el color que está fallando, que sería el color. Este tiene que ser magenta y este tiene que ser cian. Aquí está el azul, pero aquí está como morado. Como dije, está mezclado los colores. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es vaciar los colores. Tratar de vaciar completamente la tinta que está mal puesta. ¿Cómo lo hacemos? Lo que podemos hacer es, mediante una jeringa, sacar la tinta. Ya les voy a indicar cómo se va a hacer más o menos. Vamos a ver algo, amigos. Aquí yo he tratado de sacar toda la tinta posible con esta jeringa, como pueden observar. Pero una cosa muy importante. La cosa es que tú no puedes meter la jeringa completamente, no. No puedes meter la jeringa completamente. Si lo haces, vas a dañar lo que es el cartucho, porque debajo de las almohadillas tienen un filtro metálico. Entonces, por ende, no es bueno meter toda la jeringa. Entonces, todo lo que se pueda sacar con una jeringa, a buena hora. Entonces, vamos a seguir sacando de esta forma para ver si podemos sacar la mayor tinta posible que esté dentro de este contenedor, que la tinta esté incorrecta. A ver, amiguitos, aquí quiero indicarles, después de haber hecho con la jeringa, con la punta de la jeringa, jalar la mayor cantidad de tinta, como lo hicimos. Entonces, ahora lo que queda es simplemente, con la misma jeringa, inyectar aire para que de esa forma se pueda vertir el resto de tinta por las boquillas.
se hace de esta forma. Cuando ya vemos que no queda tinta, comienza a salir bastante espuma. Ya les voy a indicar cómo queda. A ver, como pueden ver, sale bastante espuma. Cuando ya vemos esta espuma, ya significa que las almohadillas en el contenedor dentro del cartucho ya no tiene prácticamente esa tinta. Entonces, lo que estamos viendo es que ya prácticamente no queda tinta líquida. Sin embargo, en las esponjitas todavía queda resto de tinta. Y como pueden ver, está saliendo esta espumita. Entonces, con eso quiere decir que prácticamente está sin tinta líquida. Entonces, así tenemos que continuar haciéndolo. Vamos a ver cómo sigue quedando. Como pueden ver, sigue saliendo. Hasta que vamos viendo poco a poco como que... vamos a ver que me ayuda a enfocar la cámara. Me parece que está mejor. Ahí cuando vemos que poco a poco esta espuma, el color de la espuma se va desvaneciendo poco a poco. O sea, ya no sale un azul tan fuerte, sino un azul un poco más pálido. Eso quiere decir que prácticamente ya el cartucho, ya le podríamos colocar la tinta que corresponde. Pero ojo, amigos, el hecho de que tú le pongas la tinta que corresponde, sin... le ponemos la tinta que corresponde, todavía no va a tener el 100% del color, que es el color magenta, porque tenemos todavía residuos, que esos residuos lamentablemente no se pueden eliminar, pero con el uso que le demos a la impresora, poco a poco el color se va recuperando al 100%. Entonces ya vamos a hacer con el otro color de igual manera. Ahora, amigos, aquí le estamos purgando el otro color que faltaba. Y sale de igual forma, como pueden ver, no sé si me ayuda el enfoque de la cámara, pero sale como espuma. Cuando vemos que comienza a botar espuma, significa que no queda ya tinta en forma que esté llenando el cartucho, sino que simplemente ya es lo último que queda de tinta cuando ya vemos que comienza a botar espuma. Y una cosa muy importante, amigos, aquí por nada del mundo, cuando estén manipulando un cartucho, lo que yo siempre les digo, no toquen los contactos que tiene el cartucho, no los toquen. Es muy peligroso porque pueden dañar el cartucho permanentemente. Y una cosa que siempre yo les digo, los que ven mis videos deben de consultar con un técnico de confianza. Vamos a seguir purgando este cartucho y ya vamos a ver cómo nos va quedando. Y como pueden ver, cuando vemos que la espumita es más clara, entonces eso significa que ya podemos colocar la tinta. Entonces vamos a hacer lo último y ahí con esto les indicaría cómo quedó finalmente. Ok, amiguitos, ya hemos quitado la mayor cantidad posible de tinta. Ojo, recordemos que, como yo les comentaba, es que obviamente todavía queda residuos del otro color. Haciendo esto no limpiamos al 100%, no lo hacemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo exactamente? Lo que nosotros estamos haciendo, amigos, es que estamos quitando la mayor cantidad de tinta que se pueda absorber. ¿Para qué? Para que después podamos colocar el color que corresponde y con el tiempo que nosotros le demos de uso, poco a poco el color que debe de contener va a salir al 100%. Entonces, hecho esto, como ya vieron, con la jeringuita, y como les dije, no toquen este contacto por nada del mundo. Hecho una vez esto, vamos a colocar el color que corresponde en cada contenedor. Este es amarillo. Nos basamos simplemente en esto: amarillo, magenta y cian. Este es amarillo, este tiene que ser magenta y este tiene que ser cian. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. A ver, amiguitos, aquí ya estamos colocando la tinta que corresponde. Después del amarillo, en el medio es el color magenta, así como lo indica. Y del otro extremo es el color cian. Así como lo estamos viendo. Aproximadamente debes de colocar 3 o 4 ml. De tinta. Así que vamos a seguir colocando. Lamento no mostrarles cómo haces el proceso, porque con una mano estoy grabando y con otra mano estoy haciendo esto. Entonces,
Vamos a seguir colocando. Sí, parece que ya está lleno. Sí. Vamos a ver. Sí, ya se desbordó. Quiere decir que ya está con tinta este compartimiento. A ver, amigos, entonces vamos a intentar. Voy a intentar grabar y hacer el procedimiento con una mano. Aquí lo que estamos haciendo, mis estimados, es colocar poco a poco. Colocándole la tinta. Cuando vemos que ya desborda. Cuando vemos que ya comienza a desbordar, significa que el contenedor está lleno. Así que vamos a retirar. Ya. Ok. Aproximadamente son 4 o 5 ml que tienes que colocarlo. A ver, vamos a limpiar acá porque ya se desbordó. Y una vez hecho esto, amigos, vamos a hacer la respectiva prueba. No veía, comienza a desbordar por el inyector. Entonces, vamos a comenzar a hacer las pruebas a ver cómo nos quedó este cartuchito. A ver, amiguitos, ya hemos hecho el procedimiento. Y aquí vemos cómo quedan los colores que debieron. El color amarillo, el color magenta y el color cian. Vamos a ver. Sí, el color amarillo, color magenta y color cian quedan de este respectivo color. Haciendo este procedimiento podemos recuperar al 100% los colores, pero como dije, todavía hay rastros del anterior pigmento, pero con el uso que nosotros le demos vamos a recuperar al 100%. Hecho esto, vamos a colocar en su sitio. Ahora lo que nos queda por hacer, amigos, es la respectiva prueba. Entonces vamos a encender el equipo y vamos a hacer las respectivas pruebas, amigos. Y aquí estamos sacando el test de inyectores. Vamos a ver qué pasó, qué sucedió. El color primario y color secundario, correcto. Primer color. Color primario, color secundario, correcto. Color primario y color secundario, color primario, correcto. Perdón. Cian, magenta y cian están en estas condiciones, como pudieron ver. Bueno, amigos, lo único que queda aquí para concluir el video sería hacer unas respectivas pruebas. Así que voy a sacar las respectivas pruebas y con eso ya creo que estaremos concluyendo. Okay, amiguitos, ya hemos estado haciendo las respectivas pruebas. Entonces, ya con eso podríamos dar con concluido dar concluido el video, perdón. Entonces, amigos, sin más, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle un like, suscríbanse en mi canal. Y nos estaremos viendo en uno próximo. Pero sin antes y despedirme, como siempre yo les digo, deben de consultar con su técnico de confianza. Sin más, hasta el próximo video. Saludos, amigos.